Bueno, la barrida indica que Carla Rodríguez está con nosotros para contarnos en qué anda Ten Estilo, cómo en estás. En muchas cosas. Bueno, en principio te cuento que soy jurado del Martín Fierro. Ah, pero qué honor, estamos con una jurada. Exactamente, por Ten Estilo, así que vamos a estar ahí cubriendo todo. Estamos preparando una nota con toda la información, así que bueno, nada, es buenísimo, ahí te vamos a estar siguiendo. Bueno, arrancamos con Eva de Dominici. ¿En qué anda? Pues es que está embarazada de 8 meses y lanzó una marca de trajes de baño, de bikinis, y ella dice que es una marca sin géneros ni estereotipos. Ajá. Viste que hablamos mucho de la inclusión en el mundo de la moda. Bueno, Eva Dominici toma la posta y lanza una línea de trabajo junto con su hermana, la hace, hicieron las fotos, ahí están las campañas, cuerpos diferentes, estilos de mujeres diferentes. Esa es la idea de la moda hoy, que todo el mundo pueda ser parte. Puede especialmente estar con moda. Los trajes de baño, viste que es un tema también muy difícil porque complicado. Ahí tenés todo totalmente expuesto. Las mujeres tenemos muchos problemas siempre con el tema de los trajes de baño. Ellas han prestado especial atención al tema del calce también. Pero el objetivo es decir, bueno, ella está divina, embarazada, es una mujer muy hermosa. Está en pareja con el hermano de Penélope Cruz. Así es la parte de gossip, digamos. Pero lo importante y lo que tiene que ver con la moda es que ha lanzado su línea de bikinis. Así que bueno, me parece muy bueno. Aptas para todos. Muy bueno el mensaje. Bueno, buenísimo. Y otra mujer también que apuesta a la inclusión es Serena Williams. Ajá. O sea, es que la tenista siempre es fanática de la moda. Ella incluso ha diseñado sus propios outfits para jugar al tenis. Ha tenido algunos problemas, incluso por el largo de la pollera, que era muy corto. En algún momento se han peleado con ella. Presentó en la Semana de la Moda en Nueva York su línea S by Serena Williams. Mirá. Y también, desde sus redes, ella dice que lo que le importa es la inclusión. No tanto la exclusividad, sino la inclusión. Y generar propuestas para todos tipos de cuerpo. Y así fue el casting que ella hizo para su desfile. El casting se llama La Selección de Modelos que hay en un desfile, y esta es la campaña que por supuesto la subió a sus redes, tiene casi 12 millones de seguidores, es una de las mujeres más influyentes del mundo, así que bueno, está haciendo un gran, ¿no?, mensaje. Muchas veces, yo digo, tampoco es negocio hacer ropa solo para un prototipo de mujer, que no es la mayoría además. Bueno, por algo en la Argentina se pelea tanto por la ley de talla, claro, ¿no? Entonces, tal cual. La moda realmente pone su granito de arena cada día para que todo sea más inclusivo, y bueno, y que Serena Williams, que es una gran referente en este medio, se ocupe también de eso, es muy importante. ¿Tenemos estilos? Tenemos un TNI en estilo. Bueno, que tanto nos gusta. A ver. Bueno.